todos mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero compartir con ustedes algo bastante delicioso y que sé que se les va a antojar a muchos de ustedes. Para las personas que ya lo han probado, pues saben de lo que les hablo y saben lo rico que es. Y para las personas que no, pues créanme lo que se tienen que atrever a hacerlo y después les va a encantar y van a querer más y más y más y más. Quiero decirles que no voy a estar sola, que el día de ahora me va a acompañar. Hola, hola, muy buenos días. Mi mamá, ella pues prácticamente la que se va a lucir en hacer esto ahora. Y lo que traemos para ustedes son las ricas empanadas de plátano o pastelitos de plátano. Ajá. Le llaman empanadas o también pastelitos, pero la mayoría de personas, bueno, yo prácticamente las he comido solo con leche, porque hay de poleada, de leche poleada, y también hay de frijol, ¿verdad? Ajá. Pero, entonces el día de ahora las que nosotros les vamos a preparar a ustedes son de leche. Y bueno, como ustedes saben, pues el ingrediente principal es el plátano. Vamos a hacer poquitas y nada más para la familia. Igual mi mami hacía anteriormente para ir a vender, ¿verdad? Ajá. Cuando tenía a cargo el chalet, se vendía bastante leche. Aquí, bueno, yo me recuerdo que antes, cuando íbamos a la iglesia, prácticamente esa era la emoción de nosotros, que íbamos a comprar ya sea empanadas o pastelitos de plátano o también las ricas y deliciosas tostadas. Pero bueno, vamos a comenzar ahorita ya con a preparar esto y aquí les dejo a la recia. Ya el agua para la leche poleada ya está, la canela. Y el agua para el plátano ya está hirviendo también. Aquí tengo 3 cucharadas de harina de arroz. Le voy a poner leche también. Yo le voy tanteando porque ahí el gusto de cada quien, porque hay quien que dice, para negocio no se le echa mucho que quede bueno, y todo el contrario. Sea para comérselo uno de la familia o sea para negocio, tiene que ir todo bien especial. Lo que pasa es que siempre, si las cosas se dejan especiales, de que uno gaste bastante, así tiene que dar el precio de cada cosa. Porque a mí no me ha quedado mucha ganancia cuando he preparado esto, pero he procurado la manera de hacer las cosas más o menos, que no queden tan simples. Entonces aquí vamos a hacer la harina con la leche. Bueno, entonces el plátano, lo primero que se hace, bueno, obviamente lavarlo, después se parte, bueno, este sí, como está un poco grande, vamos a hacer en 3 partes nada más. Y ya luego esto se pone a sancochar, se le pone canela. ¿Sí? Prácticamente tienen que ir grandes o ya sea pequeños, ahí no importa. Entonces vamos a hacer los 3 así. Sí, porque cuando es bastante lo que se va a preparar, si se hacen muchos pedazos, mucho cuesta. Entonces, cuando es bastante que va a preparar uno, solo le quita aquí y se le hace aquí, ¿ves? Y se echan enteros. Para no hacer, pero cuando es poquito, no importa que vayan así. Entonces el agua ya la habíamos puesto desde antes que comenzáramos el video para que ya estuviera hirviendo, así que ahorita lo voy a poner ahí. Igual ya tiene canela el agua desde antes de comenzar. Igual el agüita para la poleada ya tiene canela, ya el agua está rojita, esta poleada va a salir. Esta poleada va a salir bien rojita. Y solo se empieza a menear y ella solo se va cuajando. Entonces vamos a esperar a que mi mami va a seguir haciéndole así hasta que esté un poquito, hasta que ya esté al punto la leche poleada, y en todo eso van a estar hirviendo los plátanos, y al momento que ya se sabe que ya están cocidos, pues se sacan y seguimos con el siguiente proceso. Entonces vamos a sacar ya los plátanos del fuego.
ya esta es la seña, cuando ya brotan de la casca es que ya están cociditos. Y la poleada también ya estuvo, quedó rojita por la canela. Bien rica. Bueno, entonces ya terminando de pelar, de quitarle la cáscara más que todo, el siguiente proceso es hacer como la masita del plátano ya cocido. Y hay personas que creo que las hacen así con las manos, también se utiliza tenedor o ya sea una cuchara. Ya como está bastante aguadito, ¿ves? Es más fácil ese procedimiento. Prácticamente se tiene que dejar que quede súper, 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 que quede bastante deshecho el plátano, porque si queda un poquito duro, también eso tienen que fijarse que quede al punto, que no quede demasiado durito ni muy aguado, porque si no, esto se les va a complicar. Y también, si queda muy durito, pues quedan como las chibolitas. Por eso es de hacerlo con bastante paciencia. Bueno, entonces ya tenemos todo preparado para comenzar a hacerlas. Ya el aceite está hirviendo. Entonces aquí las vamos a hacer al gusto de nosotros. De grandes, de chiquitas. Las vamos a hacer de al gusto de nosotros. Grandes o chiquitas. ¿Entendida? Entonces aquí se le da forma para que queden bonitas. Ya el aceite está hirviendo. Le hemos echado poquito porque como son poquitas las empanadas, no porque cuando se hacen ya para vender, digamos que una cacerola de esas es muy chiquita para cocerlas, porque tienen que echarse bastante. Ya ese es el último procedimiento de las empanadas, solamente que se vayan friendo. Vale, cuando se hacen para vender, de este tamaño, las doy a dos por la cora. Ya haciéndolas más grandes, porque hay quien que las hace más grandecitas y las dan a 35 cada una. Pero es mejor dar dos, se ve más bonita la bolsadita. Es mejor dar dos, hacerlas un poquito más pequeñas, a dos por la cora. Así es que ese es el precio que yo les pongo. Entonces ya quedaron aquí las empanadas, así fue como nos quedaron. Ahí si quieren las pueden dejar un poquito más doraditas, un poquito menos, ahí al gusto de las personas. Y también lo que nosotros siempre nos acostumbramos a acompañarla es con un poquito de azúcar. Hay personas que ponen azúcar, por ejemplo, en un platito igual a este, luego solo le van dando vuelta, modo que quede súper, súper, súper rebanada de azúcar. Pero en mi caso yo lo único que hago es así, como solo saltear un poquito la azúcar por encima. Y ya después si quiero ir comiendo y poniéndole más azúcar, solo lo voy haciendo así. Entonces pues esperamos que les haya gustado esta receta, que en realidad créanme, bueno, en lo personal a mí me gustan bastante. Y siempre que vemos empanadas en algún lugar siempre corremos a comer. Es algo bastante típico, por cierto. Yo he ido a unos lugares donde venden cosas típicas y lo primero pues son las empanadas. Entonces mi mami les va a contar a ustedes un poquito acerca de cómo ella fue aprendiendo a hacer las empanadas. Desde que era cipota, porque a mi papá esas cosas le gustaban mucho. Él traía el plátano y como él siempre mantenía leche de vaca ahí en la casa, la hacíamos con leche de vaca. Pero se usa maicena al querer, maicena simple. Ahora la hicimos con harina de arroz porque no teníamos maicena. Se nos facilitó más la harina de... No, porque con maicena queda más suave. Entonces yo desde antes, cuando mi papá nos pedía que traía las cosas, nos decía hagan tal cosa, ya nos poníamos a hacerlas. Así fue como aprendimos a hacer muchas cosas, como todo lo que mi papá nos decía, aquí traigo tal cosa, háganme unas empanadas o pan, algo así, lo hacíamos ahí con mi mamá. Así fue como
como fuimos aprendiendo a hacer esas cosas, hasta el momento que no se me ha olvidado cómo se hace. Igual, así es como aprendió ella, igual vamos aprendiendo nosotros, porque lo importante de algo, por ejemplo, esto tan rico, hay personas que tal vez a veces no saben cómo se hace, es como solo nos acostumbramos a comprar las cosas. Pero siempre es bueno saber, y como ustedes saben que YouTube y el internet está bastante avanzado, que podemos encontrar todas las recetas que nosotros queramos, las podemos encontrar súper fácil, siempre y cuando pudiendo usarlo. Así que yo creo que nosotros llegamos ya al final del video. Les agradezco muchísimo a todos ustedes que están ahí pendientes. Gracias por el apoyo. Se les agradece mucho, 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 mucho. Les envío un abrazo enorme. Espero que estén bien. Gracias a mi mami también por haberme acompañado y ayudado a hacer esto tan rico que está por aquí. Así que nosotros nos despedimos de ustedes diciendo hasta la... Hasta la próxima.